Hola, yo soy Sandra y el día de hoy vamos a hacer la reseña de este primer de la marca de e.l.f. Yo ya tengo un poco de experiencia con lo que son los primers de la marca de e.l.f. y debo decir que me encantan, los amo. De hecho, compré estos para probarlos todos, que tengo que hacer una reseña de estos, por cierto. Entonces me emociono mucho saber cómo va a ser este. Este se llama Mint Melt y se supone que tiene como un efecto que medio enfría tu rostro, algo pegajoso para que la base se pegue muy bien a tu rostro. Y pues es color mentita, bien bonito. Esto vale alrededor de $10, 10, $8, depende de dónde lo consigas. Y se me hace que tiene muy poquito producto para la cantidad, pero está bien, nos va a durar un buen tiempo. Me encanta que el aplicador sea así porque es más higiénico, puedes hacer nada más esto y esto y no contaminas el resto del producto. Contrario que estos los puedes hacer con el dedo, no sé si el dedo está sucio, está limpio, entonces vas a contaminar el resto del producto. Entonces me encanta lo que hicieron con este. Y nada más lo abrí y ya huele a menta. Las instrucciones dicen que debo aplicar una buena cantidad, que debo esparcirla con mis dedos porque el calor de mis dedos es lo que va a hacer que se esparza aún mejor y que le dé luego a toquecitos para que se aplique muy bien en nuestra piel. Bueno, vamos a probarlo. Ok, vamos a ver. Ay, es color verde menta, se siente como un gelecito. Bien rico. Ok, vamos a usar los dedos, los tengo limpios. Luego, luego empiezo a sentir que están pegajosos y como ya se está escurriendo. Ok, vamos a apurar esto. Dice que debo esperar 30 segundos antes de aplicar maquillaje. La verdad es que yo soy una persona que se le notan mucho los poros, entonces no sé qué vaya a hacer esto, si me vaya a tapar los poros o qué, pero vamos a ver. Así que voy a terminar el maquillaje y voy a regresar con mis opiniones finales. Ok, aquí les va un adelanto. Ya me apliqué la base, ya me apliqué el contorno en crema, me apliqué el corrector y déjenme decirles que estoy utilizando. Ay, no, ¿dónde está? Aquí está, aquí está. Aquí está, estoy utilizando esta base de CoverCo y me encantó cómo quedó con el primer. La verdad es que no se me ven los poros abiertos hasta ahorita. Hasta ahorita vamos a ver al final del maquillaje. Pero hasta ahorita me va encantando este primer. Déjenme. Ok, ya lo encontré. Hasta ahorita me va encantando este primer. Y este fue el resultado del maquillaje. Me encantó este primer. De verdad que lo amo. Como siempre, e.l.f. no me decepciona. De verdad que esta base se ve increíble. No sé si, bueno, no sé si fue la base o qué show, pero me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Así que si puedes, ve a tu Walmart más cercano y compra este primer ya. Hola, yo soy Sandra y el día de hoy vamos a hacer la reseña de esta famosa base de maquillaje. Hubo un tiempo, no hace tanto, que esta base estaba agotada porque de verdad que era la más famosa en todo TikTok, en todo Facebook, todo Instagram, que la mejor base de maquillaje de farmacia, que no sé qué tanto. Entonces, yo no la probé. O si la probé, no me acuerdo, creo que a lo mejor sí, pero hace muchos años. Entonces voy a volver a probarla. Que se supone que debe durar 24 horas y que tiene algo de protector solar, lo cual es muy bueno. Y de hecho nada más tiene dos ingredientes, que es sunscreen, o sea, bloqueador solar, entonces mayormente esto es bloqueador solar. Vamos a ver qué tal, este es en el tono 400 y se supone que es como que no es tan pesada para que tu piel respire a gusto, que no debe demostrar ninguna textura y que te es de vidrio, lo cual le quita puntos porque si se te cae ya valió, ya te quedaste sin base de maquillaje. Y tiene un costo como alrededor de $12, por ahí, depende de dónde la compres, 12 a $15 puede ser máximo. Ah, es una pompita, tiene su tapadita roja y no sé por qué la pompita está al revés, pero aquí está. Creo que ya la había usado una vez, no me acuerdo, a lo mejor la usé nada más para calarla aquí en mi piel para ver si era mi tono. Así que ahora sí vamos a ver qué tal funciona. Ok, ahí está. Es bastante líquida, lo cual quiere decir que no va a tener una gran cobertura, pero vamos a ver, ustedes saben que yo amo la alta cobertura, pero veremos qué tal. Yo ya apliqué mi primer, utilicé el de e.l.f. que te tapa los poros y voy a estar utilizando una esponjita húmeda a ver qué tal. Y ya agarramos, vamos a ver. Ok, esta es una primera capa y como ven no tiene mucha cobertura. Fue muy fácil de distribuir, como ven, es muy líquido, entonces fue muy fácil. Así es como se ve esta primera capa de esta base. Creo que voy a darle una segunda a ver si tenemos la cobertura que quiero, pero pues si no, ni modo, con una segunda creo que va a estar bien. Pero sí utilicé muchos como pompitas para terminar mi rostro. Entonces, sí. Ya dejé que la base se secara y voy a dar una segunda capa. Ok, aquí ya apliqué la segunda capa y aquí todavía no. Vean la diferencia. Esta base me dejó sorprendida, anonadada, porque no esperaba un terminado tan bonito, a pesar de que es una base no de muy alta cobertura, como de mediana, ligera, dependiendo tus gustos. Pero pues voy a terminar el maquillaje, a ver qué tal, y voy a darle mis opiniones finales. Así que ya vengo. Ok, aquí va una actualización. Ya matifiqué, ya apliqué el rubor, ya apliqué el contorno, el iluminador, me hice las cejas y miren qué hermosa se ve la piel. De verdad que quedé fascinada, me encanta. Hasta ahorita que llevo unos 20 minutos desde que apliqué la base. No, menos, unos 15 minutos. Y se ve bien bonita. ¡Ay! Vamos a ver qué tal, ya que terminé de maquillarme. Y este fue el resultado utilizando la base de maquillaje de L'Oréal que se llama Infallible Up to 24 Hours Fresh Wear. Me súper encantó. De verdad pensé que no me iba a gustar tanto porque pues no tiene una alta cobertura. Ustedes vieron que yo apliqué dos bases. Pero la verdad me encantó. O sea, no.
Se ve tan bonita mi piel, de verdad que. Así que mis respetos a esta base de maquillaje, una hermosura de base de maquillaje. La verdad es que L'Oréal hace muy buenas cosas y lo del precio vale la pena. Así que voy a ir a comprarla. Compré este corrector porque estaba en especial, no me acuerdo si era 3 o $4 y porque todos los comentarios eran buenos. No encontré ni un solo comentario malo sobre este corrector. Entonces decía que tenía un acabado entre de baja cobertura a mediana cobertura, alta realmente no, y que te dejaba un acabado natural y pues que se veía bien bonito en las fotos. Entonces vamos a ver si es cierto. Aquí dice que es un corrector antioxidante, es en el tono 005, es uno de los más claritos, si no es que más clarito, la verdad no me acuerdo. Pero antes de probarlo, quiero que veamos el empaque. El empaque, como ven, es un poco inusual para un corrector. Yo casi siempre veo como correctores como de tubo, como tipo este más o menos, pero no, este es más como que le aplastas y todavía va a seguir. Entonces, así podemos aprovechar la mayoría del producto. Nada más que tiene una poca cantidad, pero para el precio está muy bien, la verdad. Y se, nada más se gira y. ¿Qué es esto? Ok, tiene un aplicador muy diferente, muy único, digámoslo, en su especie. Entonces, lo que voy a hacer es aplicarlo aquí. Aquí me gusta hacer como un poquito de triángulo. Yo la verdad casi nunca pongo esta cantidad de corrector, pero el hecho de que no sea una alta cobertura es que me hizo poner todo esto a este corrector. Así que voy a difuminarlo con una esponjita completamente limpia y húmeda. Ok, como dice, no tiene una cobertura para nada. Aquí se ve mi grano. Pueden ver mi grano, mi grano láser. Voy a intentar con el dedo a ver si se cubre con el dedo así, porque esto da una cobertura más alta. Ok, sí. Con el dedo se cubre un poco mejor. Lo que me gusta de este corrector es que no se seca tan rápido, entonces nos deja maniobrar con él mientras nos tomamos nuestro tiempito, porque hay correctores que nomás no, que se secan luego, luego. Pero este no es, yo creo que es porque es de una cobertura mediana a baja que no se seca tan rápido, pero pues cumple su función. Ok, así es como se ve con la primera capa aquí en las ojeras, como ven, no, sí es cierto, no es de una alta cobertura, si tú tienes unas ojeras muy, muy notorias, no te va a servir, la verdad, pero yo creo que a lo mejor voy a agregar una segunda capa, no sé si esté bien o esté mal en un corrector, pero voy a intentarlo a ver qué tal. Ok, aquí va una segunda capa y la verdad es que el aplicador no hace ninguna diferencia, es como que algo único nada más. Voy a aplicar tantito, no tanto como la primera capa y empezar a difuminar. Ok, como pueden ver está mucho más iluminada mi rostro, mi parte de la ojera con una segunda capa de este corrector. Acuérdense que es una marca tipo farmacia y la verdad es que funcionó muy bien una segunda capa. Entonces lo que voy a hacer va a ser terminar de hacerme la maquillación completa y voy a estar dándoles unos adelantos de a ver cómo va el corrector, cómo se va comportando mientras me maquillo, así que ya vengo. Y estoy aquí para darles un adelanto, así es como ya se ve matificado ya con el polvo. Utilicé este de Fit Me que es mi favorito y creo que le dio un toque tan precioso como bien iluminado. Es como que de aquí se ve oscurito, oscurito, allí toda la luz, entonces me gustó mucho. Vamos a ver qué tal y a terminar el maquillaje. Y este fue el resultado con el corrector de Revlon en la línea Candid, que de verdad me encantó. Quiero que miren que no se me nota nada lo que era y me dejó muy bonito el maquillaje. Ya llevo un rato con este maquillaje, ya casi se me estaba olvidando grabar esta parte, pero la verdad es que quedó bien precioso. De 10 de 10 este corrector de edad. Precioso, hermoso. Wow.